Qué alegría estar con ustedes en este momento para hacer nuestra oración, nuestra reflexión desde el Evangelio de Marcos. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Vamos a pedirle a Dios que nos haga ser personas de fe para poder distinguir, para poder dar a conocer quién es verdaderamente Jesús. Para muchos Jesús es Dios, pero un Dios encima de las estrellas. Para otros es un Dios, es un profeta. Para otros Jesucristo es una energía. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Desde la experiencia de fe que tú tienes, podrás decir, para mí Jesús es esto. Para mí Jesús es el que me acompaña, el que me ayuda, el que me tiene a salvar, a redimir, a dar sentido al vivir. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué hace Jesús por ti? ¿Cómo Jesús ha actuado en tu diario vivir? Hagamos nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, y pidamos que Él envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que nos ilumine, para que nos acompañe y nos fortalezca siempre. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones y llévanos siempre por el camino del bien. Amén. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ese momento los quiero invitar para que proclamemos, escuchemos la palabra de Dios desde el Evangelio de Marcos, en su capítulo 8, versículos 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Nos dice la palabra de Dios. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Y él les mandó enérgicamente que a nadie le hablaran acerca de él. Palabra del Señor. Palabra es luz que guía por el camino, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Tu palabra es luz que guía por el camino, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Muy bien, tenemos este momento la resonancia. ¿Qué palabras, qué frases se han quedado guardadas en nuestro corazón? Ustedes tienen sus palabras, sus frases que ustedes pueden recordar del texto que hemos proclamado, del Evangelio de Marcos 8, 27 al 30. Bueno, nosotros también tenemos nuestras frases, nuestras palabras, por eso vamos a hacer nuestra resonancia. Hagamos la resonancia para este día. Protagonistas: Jesús y sus discípulos. ¿Dónde? Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea y de Felipe. En el camino
En el camino Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Núcleo. Entonces Jesús le preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Acción importante. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. Aquí tenemos entonces la resonancia. Ustedes en sus familias también tendrán, allí en donde se encuentran, que tienen su Sagrada Escritura, tendrán sus propias palabras, su resonancia, las frases que más les llamó la atención. Aquí tenemos lo siguiente. Primero, el camino. Dice que, y por el camino les hizo esta pregunta. Por el camino. Por el camino de la vida que nosotros transitamos, Jesús nos interroga. Jesús nos pregunta. Jesús nos dice. En el camino Jesús se hace el encontradizo. En el camino Jesús nos educa. Ejemplo, recordemos los discípulos de Emaús. El camino Jesús enseña. En el camino Jesús se hace el encontradizo. En el camino Jesús se encuentra con nosotros que sufrimos, que tenemos problemas y dificultades. Es el camino de tu vida. Allí en el camino de tu vida, Jesús te sana, como lo hizo con Bartimeo, hijo de Timeo. En el camino, Jesús llama, como lo hizo con Mateo, como lo hizo con Pedro, con Santiago y con Juan. El camino Jesús nos llama. En el camino Jesús nos enseña, como decíamos, en el Evangelio de Lucas 24, los discípulos de Emaús. Es el camino de nuestra vida. Jesús nos enseña. Pero ahora en el camino también Jesús nos pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la pregunta que Dios te hace hoy: ¿Quién dice la gente de Jesús? Hoy, si tú haces esa pregunta, podrás tener varias respuestas. Pero también Jesús te dice: bueno, y para tu familia, ¿quién dice que soy yo? Porque a veces una visión tenemos de Dios a nivel social, la visión de Dios a nivel familiar, pero lo que más le llama la atención a Jesús es la visión personal. Y para ti, ¿quién soy yo? Para usted, mi amigo televidente, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús para tu vida, para tu conciencia, para tu ser? ¿Quién es Jesús? Porque cuando dice ¿quién dice la gente que es fácil de responder? Unos que Juan, otros que Elías, algunos por algún profeta. Bueno, es fácil. Pero lo difícil es cuando a mí me corresponde responder. Y para usted, ¿quién soy yo? Para usted, ¿quién soy yo? Y entonces la respuesta la tienes tú. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu ser? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí.
Vamos a hacer nuestra oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia. Vamos a pedir que Él nos ilumine, que Él nos acompañe, nos dé fortaleza para seguir siempre por el sendero del bien. Ven Espíritu Santo, acompáñanos, ayúdanos a tener más experiencia de Dios, ayúdanos a acercarnos más a Dios, para que así podamos entender tu designio, tu querer, Señor. Que el Dios del amor y la misericordia les bendiga a ustedes, les acompañe y les ayude siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.